lento, Patrick. Voy mucho de juerga. Los tontos y las mujeres son la ruina de un hombre decente. ¿Quién es decente? No vale, listo, he resbalado. Por si acaso contaré hasta 10. ¡Sí, sí! ¡Eh! Llama a mi despacho. Dime, Patrick, ¿quién es la última? Se llama Venus de Milo, pero yo la llamo Cuchi Cuchi, le gusta. ¿Cuántas nenas van? ¿20, 30, 40? No llevo la cuenta. Cada temporada hay una nueva cosecha de cuerpos celestiales. Ya. Bueno, ¿y qué pinta la esposa en este follón? Usted también se casó. Siempre hay un rato para divertirse. Sí, pero yo enterré mi matrimonio de una manera decente. Me gustan las verjas y las puertas traseras. Vamos, Patrick, no seas... Dime, ¿qué te ocurre? Las mujeres acabarán contigo. No te obsesiones. Daniel, bájese del púlpito. Está bien, lo siento, perdona. Tiene un recado urgente. Y encontré esto arañando la puerta. Ah, Piki, ¿cuándo aprenderás a no moverte de casa? ¿Vienes? El teniente tiene un recado urgente. El detective tiene el día libre. Ah, ya. De acuerdo. Llévate a Piki a casa, que te diviertas. Llévenselo. Coge de ahí. Eso es. Arriba. Bien, Jake. Recado urgente, date prisa, ven volando. Es mi día libre, espero que valga la pena. Un homicidio, teniente. Varón blanco, 40 y tantos. La mujer de la limpieza descubrió el cadáver. Un tajo en el cuello, muy desagradable. Bien, ¿qué me cuentas, Sam? Que tengo un cadáver, un fiambre. Ven a verme esta tarde. Tal vez tenga la graduación y el número de serie. ¿Qué sabéis del agresor? Cero. ¿Jake? Sí. Joder. ¡Sam! Espera, enséñame el cadáver. Sargento Jefferson O'Day, Departamento de Policía, Comisaría 19. ¿Le conocía, jefe? Sí, de la academia hace mucho tiempo. Gracias, Sam. ¿Deberíamos llamar a su comisaría? He llamado al jefe del departamento y al forense. ¿Señales de lucha? No, ni móvil aparente. Llevaba $200. De acuerdo, empezad por el hotel y luego en la calle. Alguien pudo ver algo. No aviséis al laboratorio, que limpien todas las huellas de la habitación. Ni una palabra a la radio ni a la prensa, nada. Y que no entre nadie no autorizado, ¿está claro? Habrá que notificarlo a su destino y a la familia. Yo me encargaré. Turner. Señor. Su sargento quiere verle. Sí, señor. ¿Qué ocurre? ¿Damos un paseo? No has venido a contemplar el paisaje. Kate. ¿Pasa algo? Papá. Lo siento, Kate. ¿Qué pasó? Homicidio. ¿Cómo? En acto de servicio. Dios. No.
Pase, es allí. ¿Piensan hacer alguna nota pública? Sí, a primera hora de la tarde. Llega tarde. Lo siento, tuve que notificárselo a la hija. ¿Qué tal reaccionó? Pronto estará bien. ¿Hay pistas del homicidio? Nada. Solo preguntas. No me andaré con rodeos. Su expediente no era modélico. La mayoría son rumores. Que maten a un policía no es ningún rumor. La comisaría del 19 lo descubrió, pero quiero estar al corriente. Por lo tanto, encárguese del caso. Informe a la prensa como le parezca, pero tenga cuidado. Mucho cuidado. Y no olvide informarme. Vamos, Sam, cuéntame lo que sepas. Es solo un examen preliminar, no lo olvides. El difunto tenía 46 años, medía 1,80 buen tono muscular. Sam. Dos cicatrices en abdomen y espalda de antiguas heridas de bala. ¿Qué le mató? Y además cuatro. Ver para creer, amigo. Una punción en la garganta. En la yugular. Pero con un instrumento que no me atrevo a precisar. No fue con una navaja. No hay moratones, ni contusiones, ni señales de lucha. ¿Qué más? Tenía restos de maquillaje en la camisa, en la cara y en el cuello. Estamos analizándolo. Y cabello rubio, dos mechas largas. Sam, ¿piensas que le mató una mujer? Tú eres el detective, yo un simple forense. Además, le dibujó este bonito tatuaje en el abdomen. Es como un monograma. Debió utilizar un bisturí o un estilete. El asunto va de adivinanza, ¿eh? Como si están haciendo la autopsia. Quiero verle. Ayudante del fiscal Stephanie Harford, Sam Epstein. Está usted ocultando un caso de homicidio. La policía ha hecho su tarea, pero no existe informe oficial. ¿Qué está pasando? Solo que la investigación está siguiendo su curso. Cuando tengamos algo de qué informar... Tienen algo de qué informar. Un cadáver. ¿Por qué no he sido informada? No se enfade, señorita Harford. Cuando tengamos pistas... se lo comunicaré. Claro. Y yo me lo creo. Escuche, teniente. Sabemos que el sargento O'Day no era una persona virginal. Hace tiempo que nos interesamos por él. Y no permitiré que canonice a ese hombre con un crimen de por medio. Quiero absoluta colaboración, empezando con el informe de la autopsia. O su sucio pasado saldrá a la luz. ¿Está claro? ¿Epstein? Epstein. No me gustan los trucos. Cumpla las normas. ¿Sabes? Me tomaré un buen lingotazo de whisky la próxima vez que hable con ella. Yo me tomaría varios. Por lo que he oído es o ella o tú. Siento que su hija esté embarazada. Sí, lo sé, lo sé. No, no podemos ayudarla. Esto es homicidio. Poneos las pilas. El jefe quiere veros, chicos. Espere, espere. Hable con un asistente social y dígale a su preciosa hija que no es bueno tener ese tipo de amistades. De nada. Vamos, vamos. Te lo prometo. Te llevaré a donde quieras. Claro. Quemaremos la ciudad, ya lo verás. Espera un segundo. Comprendo que estés colgado, pero el deber te llama. Vamos, Romeo. Bombón, te dejo.
¿Seguro que no necesita un ordenador más grande? ¿Estás loco? Bastantes dolores de cabeza nos da este. ¿Viste algo en el hotel? Sí, a los tres monos. No veo, no hablo, no oigo. Peinar la zona de nuevo, de cabo a rabo. Los de dactilares están igual. No han encontrado lo más mínimo. El recepcionista dijo que vio entrar a O'Day a las 12. No está seguro de que estuviera solo. Tenía contactos en el hotel y una llave cuando quisiera. Tu gran aspiración, Patrick. Starling y David a la calle. Si levantaba chicas, ya sabéis dónde buscar. Vosotros dos a los bares. O'Day era fácilmente reconocible. Alguien le vería. A un hombre con 20 años de experiencia le matan como a un novato. Es ridículo. A menos que le haya asesinado una mujer. Corred la voz. Pedid refuerzos a la 19 si es necesario. Buscamos a una mujer, posiblemente a una furcia muy maquillada. Hablad con vuestros contactos. Amenazadles si hace falta. Lanzad mensajes por radio, quizá de resultado. Tenemos que encontrar pistas. Entendido, jefe. ¿Vas a alguna gatera, pequeño Romeo? Muy gracioso. Su gato. Ah, y otra cosa. He mandado una nota a la prensa. El sargento O'Day falleció en acto de servicio. Seguía un caso de narcóticos, misión secreta. La fiscalía del distrito nos está presionando. Sí, qué novedad. Nos agobian siempre. ¡Me escucha! Cuando te haga una pregunta, no parpadees, tú contesta y punto. Está bien, no se ponga nervioso, amigo, tranquilo. ¿Otra vez? La verdad es que me resulta familiar esa cara. ¿Eh? Es un policía, se tiraba a mis chicas gratis. ¡Sigue, vamos! Bueno, le daba comisión, el 10%. No me gusta tener enemigos. ¡Fuera de aquí! ¿Qué tal? Bien. Bonito día. Sí. ¿Conoce a este hombre? ¿Quién es usted? Un curioso. ¿Le basta esto? Ah, sí. Mucha labia, cero propinas. Levanta tías. ¿Por ejemplo? Una tía rara, rubia. Muy rara. No se la recomiendo. ¿Sería capaz de describirla? Sí. ¿Has visto a este hombre por la zona? Cariño, ¿a quién le importa una miserable foto teniendo carne fresca a la que encara el diente? Solo quiero que me llame la fotografía. ¿No sabes? Me gusta. Vale, las manos quieren decir las ojos, no se papelo, está claro. Seas tímido, así me gusta. Ven. Enhorabuena, muñeca. Broadway te necesita. ¿Compras o vendes? Compro. ¿Conoces a este tío?
Sí. ¿Y qué? Yo fui una de las muchas que utilizó. Tuvo lo que se merecía por aprovecharse de la placa. ¿Le mataste? No, ¿para qué? Era de los que no tenían que buscar pelea para encontrarla. Gracias. ¡Atención! ¡Variación derecha! ¡De frente! ¡Ahí! ¡Kate! ¿Estás bien? Mamá me preparó para esto desde que empecé a caminar. Es algo inherente a la placa, solía decir. Quiero darte las gracias. ¿Por qué? Por mentir lo justo. Siempre nos olvidamos de la otra cara de la moneda. Han, Tibbs. O'Day era mi compañero. Ah, sí. Bien, Tibbs. ¿Qué puede contarme? Este es el expediente que teníamos contra el sargento. No hay gran cosa. Ya lo verá usted mismo. Nada que justifique un asesinato. ¿Alguna sugerencia? No. Esto me alivia la tensión. Un millón de niños nacen mientras le voy quitando el tapón. Y otros tantos mueren mientras hago esto. No, gracias. Le conocían como Santa Claus. Llevaba tal cantidad de fardos sobre su espalda que caminaba encorvado por el peso. Aceptaba sobornos, teniente. Le denunciaron a asuntos internos 2 veces. Y aunque no fue sancionado, estaba pringado hasta las cejas. ¿Desde cuándo? No lo sé. Probablemente empezara hace un par de años, cuando falleció su mujer. O puede que empezara mucho antes, quién sabe. Quiero hablarle de la otra cara de la moneda. Le condecoraron por los servicios prestados. Teniente, una cosa no quita la otra. Gracias, Tibbs. De nada, teniente. ¿Mm? Acabaremos todos igual que él. Sí, se parece mucho a esa rubia. Jay, que lo impriman. Pídeles máxima discreción. Patrick, ven conmigo.
gusta la comida china? No hemos venido a comer. Dígale a Sanigu que Dan Malone está aquí. Eso no es un torpedo. Es el Potemkin. ¿Cómo se dice tengo miedo en chino? Daniel, no te quedes ahí. Ven a contemplar mi última obra maestra. Aparta, enano. Neijo. ¡Anaho! ¡Anaho! Miren, caballeros, cualquier oriental que se precie de serlo sabe cocinar muy bien. Pero ¿quién se atreve con el buey lacado? ¿Desde cuándo necesitas guardaespaldas en mi cocina, Danny? Detective Shaughnessy Sanigu. El mafioso oriental número uno. Mafioso es una palabra que odio. Así se convierte en realidad una obra maestra. Redondo de buey, ajos, nabos y mi toque genial, claro. Zanahorias, apio, cebolla, pimientos rojos, clavo y la gloriosa bendición final que es mi preciada salsa secreta. No quieres que hablemos de mi asado, ¿verdad? No. Tal vez quieras hablar del sargento O'Day. Todo lo que pasa en este barrio es porque tú lo has consentido. El que mató a tu pobre compañero no era del gremio. Como soléis decir, iba por libre. O'Day era ambicioso, un hombre sin escrúpulos que no tenía ni un poco de dignidad. De haber sido un encargo, le habríamos hecho un pijama de cemento, como decís en la jerga. El sargento O'Day no nos interesaba. ¿Te suena esto? Si es del asesino, dibuja fatal. Está bien. Estaremos en contacto. No traigas a tu amigo la próxima vez. Hasta pronto. Sí, señor. Tenemos su retrato robot en la calle y toda una legión de soplones dispersos por el village. Cazaremos a la rubia en cuanto salga. Que sea pronto. La prensa está haciendo ruido. Lo sé. El ayudante del fiscal tampoco nos deja. Manténgame al corriente. Queda advertido. Bien. Teniente, tengo algo para usted. Espero que sea importante. El jefe está nervioso. Creo que sí. Mire, dejó su huella en Los Ángeles y Charleston. Tres homicidios en los últimos dos años. Garganta rajada y grabó su firma en el abdomen. Una mujer, una furcia quizá. No hay móvil, no hay huellas, ninguna pista. ¿La profesión coincide? Ninguna de las víctimas era policía. Yo diría que es una araña roja. ¿No le parece?
La prensa le va a sacar punta a esto. No tenemos otra conexión. Jake, pon a trabajar a tus hombres. Informe detallado de las víctimas. Mandad al antivicio el retrato y ese dibujo de la araña, que interroguen a toda puta viviente, que quede claro que él o la asesina cambia de color de pelo y añade un refuerzo de 12 mujeres policía, pero que vayan de paisano. En marcha. Bien. Jack. Hola, ¿cómo estás? Me alegra verte. ¿Por qué me has llamado? Deben zumbarte los oídos, no se habla de otra cosa, al menos en las redacciones. Ah, ¿sí? Cuenta. ¿Te acuerdas de Braxton y Kelly de Brooklyn Sur? Sí, un par de policías que buscaron tener ingresos extra. No creo que estén los primeros en la lista de asuntos internos. Una vez quisieron hacerse con la pasta de la lotería ilegal de Fran Fisher, pero no soltó prenda. Detuvieron a Fran. Le ataron a una silla, le pusieron en pelotas, se disfrazaron de indios y empezaron a bailar a su alrededor pegando berridos y haciéndole perrerías hasta que les dijo dónde estaba la pasta. ¿Te vas a poner tú las plumas y la pintura de guerra? ¿Yo? Mi director quiere saberlo. Sigue hablando. O'Day tenía las manos sucias y hay un montón de interrogantes sobre ese homicidio. ¿Qué interrogantes? La mayoría proceden de la ayudante del fiscal. Pero no publicaremos nada sin tu permiso. Aunque todo tiene un límite, recuérdalo. Te debo una, Jack. Ráscame la espalda. Cuenta con ello. Estaré arriba. ¿Quieres divertirte? Ya tengo diversión, encanto. Anda, vete con tu... No. ¡Eh, Sunny! ¿Qué va a pensar la señora Wu? ¿No te da vergüenza? ¿Y qué nos sugiere, señorita Harford? Es de novela de Edgar Allan Poe. 4 homicidios en 2 años en 4 ciudades. No hay relación aparente entre las víctimas. Y por lo visto, la autora es una prostituta muy pintarrajeada que colecciona pelucas y navajas cabriteras. ¿He olvidado algo, teniente? Que quizás siga matando. Lo que pase fuera del Distrito Judicial de Nueva York, señores, no es asunto mío ni me interesa. Lo referente al sargento Jefferson O'Day y su muerte en el Village no me gusta nada. ¿Por qué dice eso? Se han suprimido pruebas del lugar del crimen. Los canales de comunicación han sido cancelados. Se hizo una mínima notificación a la prensa. Es normal que piense que hay gato encerrado. ¿Hablará con la prensa? Si no me dan respuestas concretas, sí. En este departamento no nos andamos con secretitos. La investigación sigue su curso. Y como en todos los casos de homicidio, hay que cuidar los detalles. La mantendremos informada minuto a minuto. Usted no es Superman, jefe, ni yo el gran jurado. Ahórrese polémicas. Su maravilloso teniente va de llanero solitario y usted lo sabe. No hay estrellas en este departamento, señorita Harford. Solo actores secundarios. Y no hacemos pantomimas. ¿En serio? Ustedes han dicho que le asesinaron mientras realizaba una investigación para narcóticos y en su comisaría eso no consta. ¿Por qué? Trabajaba por iniciativa propia. Todos los policías expertos lo hacen, como saben. Se me prometió el informe de la autopsia. Lo tendrá hoy. Incluso le enviaré un análisis del departamento de psiquiatría de la asesina, pero con una condición: que no salga publicado en la columna de Jack Kane. Cuente con ello. ¿Algo más? No, creo que es suficiente, señores. Por ahora. Reservaré parte de mis fuerzas para mantenerles a raya. Gracias, jefe.
Me alegra que se haya pasado a nuestro bando. Será por poco tiempo. Su jefe le ha echado el ojo a la vacante de Albany. Y ella a la vacante que dejará su jefe. Hará lo que sea para conseguir esos puestos, incluso hundir el departamento de policía desde arriba. ¿Debo considerarme un parado potencial? Vaya con mucho cuidado. Gracias. Tiene visita, jefe, y es muy agradable. Kate, hola. Hola. ¿Le gusta estar aquí? Ah, no es muy listo. Hace siglos que no te veía con falda. Estás muy guapa. Gracias. ¿Cómo estás? Dan... Bueno, voy tirando. ¿Puedo ayudarte? Pues... Para empezar, podrías escucharme. Sí, claro. Me dijeron que mi madre murió de un infarto. Pero no es verdad. La mató este trabajo. Él y... sus mujeres, sus borracheras, su falta de escrúpulos. ¿Sabes? De niña, odiaba a mi padre. Puede que aún le odie. Porque él la mató. Pero no pienso hundirme en la miseria, no puedo. Tengo que demostrar que esta profesión significa algo más. Quiero ayudarte. ¿En qué? Sé que has asignado a este caso mujeres policía de paisano. Seré una más. No, lo siento, es imposible. Lo sabía, por eso he hablado antes con el inspector de guardia. ¿Qué has hecho? Y él me ha dado permiso, si tú aceptas. Sé que no voy a conseguir gran cosa, pero tengo que hacerlo. Déjame intentarlo, ¿quieres? Estoy bien cualificada, Dan. Saqué el número uno de mi promoción, ¿recuerdas? Llevo un año en la calle. Sé que no puedo realizar el trabajo que hace un detective. Pero sí sé que puedo ser útil. Y además significaría mucho para mí. Vamos, Kate, es un caso más. ¿Tú crees? Disculpe, jefe. Verá, nosotros no somos los siete enanitos, pero sí estamos dispuestos a bajar a la mina para ayudar a Blancanieves. No se preocupe, jefe. Nosotros la protegeremos teniendo en cuenta que es minoría. ¿Y nunca viene mal un toque de distinción? No os quedéis ahí, enseñadle a patear las esquinas. Gracias. La siguiente es Maud Keller, ama de casa, 42 años. Rígida educación metodista, nivel moral clásico de pequeña ciudad. Ninguna aberración ni anormalidad psicológica en su vida. Hasta que un día envenenó al párroco y a tres concejales de ayuntamiento, incluido su marido. Dijo que lo había hecho porque estaba harta de ser tratada como una subnormal. Cita textual. La siguiente es Paula Kleiner, actriz eventual de San Francisco. Asesinó a 7 parteners hasta que finalmente conoció a uno digno de darle la réplica. Cita textual. El arma del crimen, una automática del 22. Siempre un disparo en la nuca, tras varios días de cohabitación. Por favor, luces. Eso es todo. 9 mujeres homicidas. Totalmente diferentes, pero con características muy similares. No hay ninguna Lizzie Borden en el muestrario. ¿Eso qué significa? Ninguno de los crímenes fue sangriento. Hasta los disparos se hicieron con un pequeño calibre. A las mujeres, por lo general, les repugna la sangre. La mutilación sugiere una paranoia del pasado más allá de toda norma. Lejos de toda categoría conocida. Si hay un hilo conductor de locura, debemos observarlo con mucha precaución. Teniente. Gracias.
Poco puedo añadir. Algunos salen por primera vez a la calle. El criminal puede ser una mujer. Pero recuerden que ya ha matado a 4 hombres y que ninguno de ellos tuvo tiempo de defenderse. Podría haber más muertes. Así que... mucho cuidado. Hora de la verdad. Cógelo. ¿Cómo estoy? Quitas el hipo. Repite la canción, ¿quieres? Oh, Starling, cerca de las luces, no apoyarme en las paredes ni entrar en callejones, no quedar atrapada entre dos coches y mantenerme a 1 metro de las chicas. Sobre todo eso, maneja muy bien la navaja. ¿Comprendido, nena? No tienes por venir como chulo, amigo. Estaré siempre muy cerca de ti, pero no me verás. Si crees que hay problemas, al menor problema, me haces una seña con la mano. ¿Entendido? Entendido, sí, entendido. Puede que no te des cuenta, Kate, pero hay gente recorriendo esta manzana capaces de matarte y tirarte a la basura. Pero deberán enfrentarse a 3. Al señor Smith, a la señora Wesson y a mi cuerpo. No es momento de chistes, Kathy. Esta gentuza no tiene ningún sentido del humor. ¿De acuerdo? Ten mucho cuidado. Hola, buenas noches, encanto. Ándate con ojo, hermana. Hola, chicas. ¿De qué te ríes? ¿Y tú de dónde vienes? De la zona norte. Trabajo con una que se parece mucho a mí. ¿La has visto? Las cacatúas no trabajan en esta calle. Oh, qué carácter. Buena, ¿qué te cuentas? ¡Muérete! Esa no es forma de hablar a un amigo, cariño. Y yo voy a ser tu amigo. Estoy harta de aguantar borrachos, vete a la mierda. ¡Oh, pero qué lengua tan fea en una boca tan bonita! No me obligues a pegarte, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me pone a 100 que quieran pegarme. Como una moto. Lárguese de aquí.
Gary Nalker era vendedor, 42 años, casado, con 4 hijos, oriundo de California. El de Chicago es Tom Hogan, ayudante de entrenador del equipo de rugby de la Universidad de Ohio. Misma edad, casado, sin hijos. Craig Steven, un sureño navegante fluvial sin educación universitaria ni familia. Sargento Jefferson O'Day, fuerzas especiales, experto en artes marciales, policía de Nueva York. No existe relación, aparentemente. Bueno, algo les relaciona, la araña roja. Teniente, tal vez sea importante. Joe Welch, el teniente Malone. Hola. Detective Stone, patrulla a caballo en Chinatown. Soy todo oídos, adelante. Tal vez no sea nada, pero la otra noche vi a una furcia con Sunny Wu. Oh, ¿una furcia? ¿Con Sunny Wu? ¿Qué pinta tenía? Pelo oscuro. No, no era rubia, pero ustedes dijeron que era probable que cambiara de peluca. Y otra cosa, Sunny Wu parecía asustado. ¿Puede describirla? Creo que sí. Bo, trae al dibujante. Bien. Bien, ya está todo, Jay. Date la vuelta y camina. Resistencia a la autoridad, ¿no? Te la estás jugando. No eches mano a la pipa, es un consejo de amigo. Sé bueno y ven con nosotros. Hazlo, Jay. Es la segunda vez. Espero que sea importante. ¿Conversación privada? Y corta. Creemos que la furcia que viste fue la que liquidó a O'Day. ¿Qué furcia? Ya está bien, Sunny. Reconociste el dibujo de la araña y cerraste el pico. ¿Por qué? Tu poder de observación está menguando, Malone. ¿Has terminado ya? ¿O llamo a mi abogado? Quiero respuestas, Sunny. Me da igual que vaya en contra de tu religión. Quiero respuestas. Tú decides. Poli de mierda, déjame en paz. Le llamó el ayudante del fiscal. Quiere que se reúna con ella en el hospital infantil. ¿Qué querrá ahora? De acuerdo. Quiero que propagáis el rumor de que nuestro amigo Sandwood, el número uno de los mafiosos chinos, ha hablado con los federales de narcóticos. Que os ayude antivicio. Van a fundirse los plomos. El cabreo de Paul Fisher desencadenará una guerra de bandas. Chico listo. Y entonces, cuando pasaron la zona peligrosa de los rápidos, vieron delante de ellos unas inmensas rocas. El viento soplaba y soplaba, y el agua chocaba con tal furia que sonaba como 2 terremotos juntos, como truenos en una gran tormenta. Maisie Minihuni dijo, ¿qué hacemos? Está claro que vamos a morir, Maisie, dijo Leo el duende. ¡Ah! ¡No! Dijo Homer el ratón. ¡Seguid remando! ¿Queréis seguir remando? ¡Sí, remando! ¡Nos salvaremos! ¡Ya lo veréis, seguir remando! Pero surgió otro problema. La gran hoja que les servía de balsa empezó a hundirse, y las ramitas que usaban para remar no les alejaban de las rugientes aguas. Maisie Minihuni se puso a llorar. Supongo que sabéis que es un Minihuni. ¿Un Minihuni es un enanito de Hawái? Sí, y Leo el duende, ¿quién es? A ver. Leo el duende es otro enanito de Irlanda. Personajes mágicos que solo vemos los verdaderos creyentes. ¿A que sí? ¿A que podemos verlos? ¡Sí! ¡Excelente! Ahora os tengo reservada una sorpresa. Pase. Le voy a rogar al señor Malone, teniente de policía, que venga aquí y acabe de contaros la historia. ¿Queréis saber el final? ¡Sí! Son todo oídos. Pero, sí. Oh.
Ha estado muy bien, teniente. No. ¿Tenía experiencia? No, solo como espectador. Estaba pensando que la toga, los tribunales y los niños no combinan bien. Las salas de la audiencia han llegado a aburrirme. ¿Y la policía? Mi profesión me exige estar en contacto siempre con el mundo real. Como un ratoncito. Bueno, puede que esto sea real. Es posible. Voy a cambiarme. No le he llamado para contarle cuentos de hadas. Nunca había oído un cuento tan bonito. Estoy fascinado. Anoche leí el informe de la autopsia y creo que puedo ayudarle. Es un calco del informe oficial de la muerte de mi marido en Vietnam. No sabía que se hubiera casado. Hace mucho tiempo. Con un teniente del servicio de inteligencia. Primero dijeron que murió en combate, pero yo no les creí. Intuición femenina. Trabajé años en ello. Por fin descubrí que en realidad John murió en Saigón en un maldito antro de prostitución. Un lugar frecuentado por oficiales americanos. Luego me enteré de que el Vietcong tenía una mujer trabajando allí, una espía de guerra. Su misión era obtener datos y luego matar al oficial en cuestión. Todo está ahí. El teniente John Harford cayó luchando en un antro de Saigón. Lo importante es cómo le mató. Un tajo en el cuello muy limpio, con una cuchilla que la mujer llevaba entre los dientes. Es el último recurso de una cortesana, ¿no? El silencioso lo llaman. Es igual que el caso de Odei, y he pensado que tal vez pueda tener conexión con Vietnam. Gracias, Estela. Sabemos que Odei estuvo 18 meses de servicio en Vietnam. Sí. Pero no si estuvieron los otros. Eran más o menos de la misma edad. Colgaos del teléfono. Averiguad si alguno estuvo en Vietnam. El porqué da igual. Vale la pena. Yo me quedaré arriba. Tú vigila el mar. Y nada de toqueteos, ¿entendido? No tienes por venir como chulo. Thank you.
Identifíquese. Claro. ¿Qué ocurre? ¡Apártense! ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Teniente, ¿puede decirnos algo sobre lo que ha ocurrido? Un momento. ¿Piensa que se trata de un delincuente? Un agente de policía fue apuñalada. Los testigos confirman que el atacante era una mujer. La agente estaba de servicio. ¿Qué estaba haciendo allí? Investigación encubierta de homicidio. ¿No suele describirse como acto de servicio peligroso, teniente? Sí, ella se prestó voluntaria. ¿Esta investigación de homicidio está relacionada con el caso de la araña roja? Lo siento, no puedo contestarle. Un sargento ha sido asesinado. Una agente está gravemente herida. ¿No tiene más que decir? No quiero poner en peligro nuestra investigación a cambio de unos titulares. ¿Qué puede contarnos del caso O'Day? Tiene a la gente del Village atemorizada. Basta con estornudar para acabar en comisaría. Estamos siguiendo todas las pistas. Cualquiera puede llevarnos al asesino. ¿Es para usted algo personal? Todos los homicidios son algo personal. Tal vez la oficina del defensor del pueblo tenga algo que decir al respecto. ¿Entonces que lo diga? Acaban de escuchar al teniente Daniel Malone al mando de la patrulla especial de homicidios. Una agente femenina de paisano fue apuñalada en una discoteca y su estado es crítico. El teniente Malone ha dicho más o menos que no tardará en practicar detenciones y que se ha tomado el caso O'Day como una cruzada personal. No importa lo que un policía declare a la prensa, siempre lo tergiversan todo. Le dan la vuelta a tus palabras antes de emitirlo por televisión. Jefe, ¿cómo está? La operación ha sido un éxito. Gracias a Dios. La herida no ha afectado a ningún órgano vital. ¿Podemos verla? La hemos llevado a la UCI. Permanecerá allí hasta que pase el peligro. Si cambia la situación, doctor... Se lo comunicaré, jefe. Hágame un favor. No se le ocurra hablar con periodistas. Señores, les sugiero que encuentren alguna ocupación. Bueno, ya habéis oído. ¿A trabajar? Teniente, me gustaría quedarme, si no le importa. ¿Teniente Malone? Sí. Tiene una llamada. Es urgente. Gracias. Puede contestar desde ahí. Malone. Tú ganas, Dan. ¿Qué ganas, Sani? Calle 59, oeste. Bigote y a un par de tipos no les gustaba, así que decidieron afeitarme en seco. Eres muy gracioso. No, lo siento. EJ,
Está buscando otro trabajo. Las otras familias creen que estoy cantando la Traviata. Puede ser peligroso, ¿no? Letal. Tengo que demostrarles que están equivocados. Necesito hacerles ver que cierto teniente de policía propagó rumores falsos. A veces uno se equivoca. Quítamelos de encima, cabrón. Tendrás que hablar. ¿Qué quieres saber? Empecemos con esto. ¿Lo reconociste, Sunny? Sí, Lung Yet. Batallón 401 Vietcong. Es su emblema de guerra. Pocos americanos conocen esa insignia porque no combatieron exactamente en las líneas del norte. Otra pista que lleva a Vietnam. ¿Y la fulana? La que viste junto al restaurante. Un mal recuerdo. Ojos como el hielo. Me tenía en sus manos. Totalmente. De haber querido, me habría matado. Me dio un susto de muerte. ¿Eso es todo? También me llamó cerdo, en chino. China. Hemos encontrado oro, Buana. ¿Cómo? Sus sospechas se han confirmado. Las otras tres víctimas sirvieron en Vietnam. Estuvieron en el ejército. Igual que O'Day, en las fuerzas especiales. Bien, Jake. Todo encaja. Hemos dado con lo que queríamos. Espera un segundo. Piki quiere salir. Oh, vamos. Oh. Eso es muy bien. Me has echado de menos, ¿eh? Yo a ti sí, pequeño. Espera. Oh, hasta luego. Jake, busca información sobre Vietnam del Norte, sobre los vietnamitas del batallón 401. Habla con el Pentágono. Bo está investigando los antecedentes de las fuerzas especiales. Nos llevará días. ¿Hay noticias del hospital? No, aún no. Bien, iré para allá dentro de una hora. Oh. No me he olvidado de vosotros. Ya voy, Piki. Ya voy. Come. Thank you.
que lo olvidé. Olvidé guardar la distancia, Starling. Déjalo, no te preocupes, ya pasó todo, Kate. Tranquila, ya pasó. Kate. ¿Pudiste ver la cara de esa mujer? Sus ojos eran como cristales y tan fríos. Fríos. Sí, fríos. Sí. Fríos. Tienen que irse, señores. Tranquila, estaré ahí fuera, no te preocupes. Estaré cerca. Tranquila, estaré a tu lado. Mandaré a un par de gentes para que te acompañen. ¿Teme que pueda venir? No. Pero te sentirás mejor. Veterano de Vietnam, pesadillas de guerra. Tatuajes chinos, disfraces variados, maquillaje exótico. 4 homicidios en 4 ciudades diferentes. La araña roja sigue tejiendo su tela. Sí, hay cosas que empiezan a encajar. Otras no tienen sentido. ¿Por ejemplo? El homicidio de O'Day fue planeado y ejecutado. No hay pistas, una asesina invisible. Luego ataca a Sunny Gu en una calle llena de gente. Tanto riesgo para qué. El ataque a Kate fue absurdo, sin resultado. ¿Por qué? Cuando un esquizofrénico asume otra identidad, se cree tras un escudo invulnerable. Se esconde tras él y cree que no debe responder de sus actos. ¿Y mi gato? Sintomático de un fuerte trauma, me temo. El objetivo es usted. Quiere que sepa que puede dañarle, esté donde esté. Que le matará cuando quiera. Piensa que él es quien manda. Empezaba a parecer todo parte de un plan. 3 hombres están en Vietnam juntos. Había una conexión. ¿Y ahora? Descontrol como su asesina. Deténgala pronto. Ahora es capaz de matar a cualquiera, con o sin motivo. Hemos duplicado los hombres en la división y en la 19. Y he enviado 10 agentes más de paisano a las calles. Estamos utilizando el máximo de dispositivos. Necesitaremos muchos más. Es una maníaca. Pide más refuerzos. ¿Tienes información del Pentágono? Nos recibirá un tal Claymore, coronel del ejército, encargado de los archivos en Fort Jay. Coronel Claymore. Ah, ustedes deben ser el teniente Malone y el detective Stern. Bienvenidos a Fort Jay. Gracias por su colaboración. No suelen pedirme información sobre un batallón de infantería de Vietnam del Norte. El 401. Un batallón insignia. Poco conocido fuera del norte de Vietnam. Yo serví con los marines, no oí hablar de él. Tiene su explicación. Los norvietnamitas combatían poco en la zona sur y se replegaban de inmediato. Les llamaban especialistas en artes negras. ¿Tenía conexión con las fuerzas especiales? Hay varias posibilidades. Ambas fuerzas practicaban guerra de guerrillas. Actuaban por su cuenta. Para ellos no existía la Convención de Ginebra. Yo contestaré. Bien. ¿Hay alguna relación con Hanoi? Sí, el batallón 402 estuvo allí en el año 75 custodiando a prisioneros de guerra. Una especie de recompensa por los servicios prestados. Eran seres brutales, muy poco queridos por nuestros hombres. ¡Teniente! ¡Sam tiene noticias para usted! Dile que ya voy. Gracias por su ayuda, coronel. De nada, ha sido un placer. Gracias.
¿Sabes algo de cabellos? Que se caen a partir de los 20. Muy gracioso. El pelo de la cabeza es esférico y rizado. El del torso ovalado, en forma de riñón. El de la barba es triangular con extremos cóncavos. Sam. Y un cabello se divide en tres partes: medular, córtex y folículo. Comparando índices medulares de una fibra capilar, podemos determinar si pertenece a un ser humano o a un animal. Y también de qué parte del cuerpo procede. Y naturalmente el sexo. ¿Y? Echa una ojeada. Fíjate en la fibra capilar que estás viendo. Si fuera de un animal, estaría dividida en compartimentos. Es un cabello humano. Ahora fíjate bien y verás que el tallo está roto junto a la raíz. En la parte izquierda se ven perfectamente los cortes longitudinales. ¿Y eso qué significa? Es un ser humano de raza blanca. ¿Sigue? Estos restos se encontraron bajo las uñas de Kate O'Day. Arañó a su atacante al ser apuñalada. Esos pelos no son de mujer, son de hombre. Tranquila, no se asuste. ¿Puedo pasar? Por favor. Cosquillas o araña roja. Ha tardado mucho. Levanta. ¡Arriba! Y ahora vístete. ¿Qué pasa, teniente? ¿No le gustan las pieles rojas? ¿Cómo supo que era un hombre? Por los cabellos en las uñas de Kate. Pude haberle matado después de rajar al gato. Pero quería verle sudar. Fue una equivocación. Sanigu y Kate también lo fueron. El chino era un arrogante de mierda. Suerte que no le corté las pelotas. Kate fue una estúpida sacando la placa en vez de la pistola. ¿Por qué, Sonesi? No tenían nada que ver con las fuerzas especiales. ¿Por qué? Cuando maté al primero, disfruté disfrazándome de Furcia. Luego disfrutaba matando. Me daba sensación de poder. Me gusta que me miren. Eso me dijo tu mujer. ¿Habló con mi mujer? Sí, la he visto. Y me contó muchas cosas sobre ti. Bueno, no importa. Lo nuestro terminó mucho antes de Vietnam.
Solo vivía para vengarme de mi pelotón. ¿Cómo lo averiguó? El 401 custodiaba prisioneros. Sabía que tú fuiste uno de ellos. Debí quitar ese dato de mi expediente. Debiste quitar más datos. Tus vacaciones. Las fechas coinciden con las de los otros tres crímenes. Bueno, nadie es perfecto. ¿Por qué los mataste? Mi labor consistía en hacer prisioneros. Oficiales del ejército enemigo. Cogimos a dos y todo el batallón se nos echó encima. Caí herido. Y mis compañeros huyeron. Y me dejaron allí, con una pierna herida y sin munición. Dos Vietcong me levantaron y me obligaron a caminar hasta Hanoi. Cuando me negué a contestar a sus preguntas, me desnudaron. Me obligaron a entrar en una jaula y me bajaron a la ciudad con una invitación atada al cuello. Una invitación para todo el batallón. Así que me esforzaban a diario. Ni se imagina cuántas veces. Al salir de allí, me dieron esto. Para que no les olvidara. Los psiquiatras me dijeron que lo superaría, pero no fue así. Pasaba las noches en blanco. Hasta que por fin di con el remedio. Salir a la caza de mis compañeros. Asesinarlos. Exacto. Lo más gratificante ha sido ver sus miradas. Les hacía un corte en el cuello y mientras les rajaba se les ponían los ojos en blanco. No creo que notaran que les cortaba la garganta. Como dio conmigo. Le dejaste un número de teléfono a tu mujer. Un servicio de mensajes. Les presioné y la compañía telefónica me dio este número. ¿Sabe una cosa, Daniel? Es usted un buen policía. Nunca pudo ganarme, Dan. Nunca quise hacerlo. Hasta ahora. ¿Lo ves? Ahora voy a jugar yo. No te vas a enterar de nada cuando te raje. ¡Hágalo! ¡Adelante! ¡Hágalo! Vamos, Daniel. ¿A qué espera? No soportaría pasarme el resto de mi vida con maníacos sexuales en una celda acolchada. Sé que ya no soy nada.
Eso, pegarte un tiro. Tú decides. Espero que sea algo importante. ¿Qué le ha pasado? Vamos arriba. Me dijo que nada de trucos ni pases de mano bajo la mesa. De acuerdo, seguiré su consejo. Con una condición. Quiero que corrobore mi caso. ¿Quiere que testifique? Exacto. Sí. El lugar de los hechos está en los límites de mi jurisdicción. Es mi investigación, no lo olvide. ¿Qué ha pasado? El detective Patrick Shaughnessy sufrió un accidente mientras limpiaba su arma reglamentaria. ¿Un accidente? La posición de la Smith & Wesson bajo la mesa indica que se disparó accidentalmente. Por favor, observe que todo el instrumental de limpieza sigue en la mesa frente al cadáver, así como las otras 5 balas. Mi opinión es que el detective Patrick Shaughnessy ha muerto en un desgraciado accidente al disparársele al revólver. Así lo atestiguaré. ¿Qué pasó realmente? El reglamento obliga a los agentes a mantener sus armas limpias y en condición de ser utilizadas. Shaughnessy murió mientras cumplía el reglamento. Falleció en acto de servicio. De esa forma, su familia tendrá derecho a la pensión. ¿Querrá colaborar? Tengo otra opción. Estaré esperándola en la fiscalía. Esta vez, usted gana. El teniente de patrulla. ¿Teniente? No me lo diga, me reclama el sargento, ¿verdad? Exacto. Ya. Dime, ¿qué hace pateando las calles un hombre como tú? Dar un paseo con una chica preciosa. Con ese sistema me gana siempre Dan Malón. Oh, lo odio. Lo peor de estos cacharros es que no escuchan. Tengo que dejarte. ¿Eh? Ah, se me olvidaba. Tu nombramiento ha llegado. ¿Qué nombramiento? Ahora estás en mi división. Y no has tenido que buscar enchufe. ¿Qué te parece? He recomendado tu ascenso a detective. El jefe lo ha aprobado. ¡Oh, Dan! vamos, Kat. No puedes abrazar a un teniente. ¿Oh, no? Pues arréstame.